Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida. Estamos arrancando este día lunes. Hermoso día lunes. Bueno, ponele. Hermoso día lunes, arrancando la semana laboral, familiar, los proyectos. Nosotros aquí con las informaciones en hashtag Formosa Informa. Mi nombre es Malena Toledo y vamos ya mismo a los títulos. Si sos empleado administrativo, comenzá a armar tus bolsos para una escapadita en estas vacaciones de julio. Se anunció el pago simultáneo de los salarios de junio y el medio aguinaldo el último día del corriente mes. Ibáñez, ministro de Economía, cuantificó en unos 2.500 millones a desembolsar para pagar salarios y el SAC. Del interior, policía brindó jornada de integración y recreación. Estuvo destinada a jóvenes de pueblos originarios en el barrio 50 Viviendas, en la localidad de Ingeniero Juárez. Incluyó encuentros de fútbol infantil, además de actividades recreativas de inclusión, de pelotero, karaoke, animación de payasos, quienes entregaron golosinas y chocolate a los 40 niños presentes. Marcha en todo el país en contra del aborto, en el país miles. Y en Formosa, cientos de personas se reunieron ayer en el barrio Eva Perón bajo la consigna Salvemos las dos vidas. Te recuerdo que esta fue una movilización en contra del proyecto de ley de despenalización del aborto y durante la jornada de ayer se escucharon testimonios y realizaron pedidos a los legisladores. Si te gusta cocinar, no podés perderte la charla Claves para el Desarrollo Gastronómico, que se realiza mañana a partir de las 20 horas. Esto va a ser en España 466 y los disertantes serán Patricio Evans, Walter Soloaga, David Candia y Matías Orozco. La entrada es totalmente gratuita. Ofertas de productos cuyanos. Organiza mejor tu economía aprovechando las ofertas en productos elaborados en el sur de Mendoza. Mañana martes 12 en Clorinda y finalmente el miércoles 13 en esta ciudad capital, la cooperativa Fruderpa ofrecerá variados productos cuyanos a precios económicos. En nuestra capital, el camión estará en el paseo ferroviario de 8:30 de la mañana a 18:30. Hanguk Festival 2018 en Paraguay. Es organizado por la Asociación de Coreanos del Paraguay y se realizó en la jornada de hoy en la costanera de Asunción. Se presentaron espectáculos artísticos tradicionales de Corea y también música, danza y exhibición de taekwondo y contemporáneos como el K-pop. En deportes, Argentina ya está en Rusia para jugar el Mundial y nuestra selección aterrizó este sábado en Moscú, proveniente de Barcelona, y se trasladó hacia Bronisky, donde concentrará y realizará el trabajo preparatorio de cara al debut en el Mundial, que será el próximo sábado ante Islandia a partir de las 10:30 horas. Muy bien, y así brevemente hicimos este repaso de las principales informaciones que tienen que ver con Formosa, la región y el mundo. Te quiero recordar que tenemos nuestro canal en YouTube, nos encontrás como Iru TV o como hashtag Formosa Informa y bueno, podés recrear este y todos los capítulos de este espacio informativo de nuestro canal donde tratamos de contar brevemente lo que pasa en la ciudad de Formosa. Te invito a hacer una pequeña pausa y cuando volvamos hablamos del Mundial, hablamos un poco de Formosa y tenemos un montón de cosas más para contarte aquí en hashtag Formosa Informa. Ya venimos. Bien, segundo bloque aquí en hashtag Formosa Informa y vamos a hablar un poco acerca de este mundial. Lamentablemente, Pampita no pudo hacer su pasaporte para poder ingresar a Rusia, pero bueno, no importa, la mandamos allí, aunque sea en la puerta, a la entrada de alguna casa comercial de aquí, para que haga la siguiente nota y nos comente acerca de cuestiones que hacen a este mundial que arranca esta semana. Bienvenida, Pampita. We'll be right back.
Hola Malena, hola chicos, ¿cómo están? Hoy les traigo una pregunta. Vos, ¿qué sabes? Estamos nada más y nada menos que a 3 días del mundial. ¿Y sabes quién es la mascota oficial? Es Sabivaca, un lobo que irradia diversión, alegría, simpatía y sobre todo, seguridad en sí mismo. Introducing Wolf. He might be small, but you won't find anyone faster. Bolder. Or better with a ball. Así que hoy vamos a conocerlo un poquito más a fondo, a este lobo que tiene un rol fundamental dentro de la Copa FIFA 2018. Sabivaca significa en ruso pequeño goleador y ha sido elegido a través del proceso más creativo y participativo de toda la historia de las mascotas oficiales de los mundiales. Fue creado por una estudiante rusa de diseño llamada Ekaterina Bocharova, quien presentó su diseño en el concurso organizado por la FIFA, donde además se presentaron miles de otros diseños y quedó Sabivaca entre los 3 finalistas. Estos 3 diseños fueron sometidos a votación durante el lapso de un mes, donde más de 1 millón de rusos emitieron sus votos y eligieron como la mascota oficial de este Mundial Rusia 2018 a Sabivaca, con el 53% de los votos. Ekaterina decidió hacer un lobo por la similitud que tiene con los perros, porque a ella le encantan los perros, y su fuente de inspiración fue su propio perro Tyson. ¿Pero por qué es importante tener una mascota en un Mundial? Porque cumple un rol fundamental en este momento, que es promocionar el evento, entretener al público en el estadio y además es un embajador en Rusia en este momento de competición. Es por ello que el color de su ropa hace alusión a los colores de la bandera rusa, que es blanco, azul y rojo. Que si lo das vuelta, es la bandera de Misiones, ¿te diste cuenta? Te cuento que el peluche de Sabivaca es el producto más vendido en estos momentos. Yo ya estoy tramitando mi peluche. ¿Y vos? Gracias, Pampita, pero te olvidaste de pedir también que yo quiero. Agregá mi pedido ahí al tuyo, por favor, para que nos envíen a las 2, ¿no? El Sabivaca, este peluche, para que por lo menos podamos presentarlo acá, ¿eh? En hashtag Formosa Informa. Ahora sí, vamos a presentar, como todas nuestras ediciones, estamos presentando un microprograma con cosas que tienen que ver con Formosa, para conocernos un poquito más. Y ahora sí, vamos a conocer qué funciona en el parque industrial. Existe un lugar en donde las empresas todos los días están produciendo algo y nosotros para ello pudimos dialogar con Guillermo Escobar. Él es el director de Parque Industrial y en el presente programa Espacio Micro te vamos a contar un poquito más acerca del Parque Industrial. Lo vemos. El Parque Industrial Formosa data de comienzo de la década del 80. Por medio de un decreto del Poder Ejecutivo Provincial se estableció una ley de expropiación y se declaró utilidad pública para la erradicación de un parque industrial acá en la provincia de Formosa. Esto se da a partir del año 2003 con la firma de reparación histórica firmada, suscripta por nuestro gobernador con el entonces presidente Néstor Kirchner, lo que permitió un desarrollo muy importante en la provincia de Formosa. Permitió fundamentalmente lo que es más caminos, más energía eléctrica, manejo del agua. A partir del año 2005, entonces empieza la etapa de refuncionalización de lo que es el Parque Industrial Formosa. En este momento hay 57 empresas radicadas en el Parque Industrial Formosa, de las cuales 10 de ellas están realizando las obras civiles. Aproximadamente hay entre 600 y 700 personas que diariamente entran a trabajar acá dentro del parque industrial. Depende fundamentalmente de las actividades que tienen cada empresa. Por ejemplo, la empresa que trabaja con el pomelo formoseño tiene una estacionalidad, puesto que ellos trabajan durante la época de la cosecha y ahí sí demandan mucha mano de obra. Tenemos distintos rubros de empresas radicadas. Empresas alimenticias, empresas farmacéuticas, metalúrgicas, empresas constructoras, empresas madereras,
empresas de agua, de agua potable, empresas hieleras, bueno, distintos rubros de empresas que hacen a la sinergia propia acá lo que es el Parque Industrial Formosa. Además, quiero comentarle que el Parque Industrial Formosa está inscrito en el REMPI del año 2012, que es el Registro Nacional de Parques Industriales, por los cuales nosotros estamos en condiciones de establecer distintos tipos de programas nacionales que se basan a través, anteriormente era el Ministerio de Industria, ahora es el Ministerio de Producción, y los empresarios tienen la posibilidad entonces de adquirir ciertos tipos de programas que pueden ser beneficiosos para ellos. Bien, ha llegado el momento de hacer nuestra última pausa aquí en Hashtag Formosa Informa, pero antes te quiero contar que tenemos una línea de contacto, un WhatsApp donde vos te podés comunicar con nosotros, podés decirnos lo que te gusta, lo que no te gusta, lo que querés que agreguemos también a este espacio informativo de este canal, al +54 374 280 006. Breve pausa, ya volvemos. Tercer y último bloque aquí en Hashtag Formosa Informa, y hablemos de la premiación de unos colegas formoseños. Ellos están recibiendo una premiación muy importante. La producción se llama Eureka Radio y se va directamente al Martín Fierro Federal. Al cumplirse ya 10 años de su primera salida al aire por Radio Universidad Nacional de Formosa y Radio Nacional de Formosa, Eureka Radio fue nominado por APTRA como Mejor Programa Cultural Educativo en el rubro radio para el Martín Fierro Federal 2018. Recordemos que la ceremonia de premiación se realizará el 23 de junio en la ciudad de santiagueña de Termas de Río Hondo. La propuesta nació en el año 2008 a instancias de la Secretaría de Ciencia y Tecnología y del Rectorado de la UNAF. Cabe recordar, entre otras premiaciones, al Mejor Programa Cultural con el premio Güemes Héroe Nacional en la ciudad de Salta, luego el Faro de Oro en el Teatro Radio City de Mar del Plata y finalmente Premio Gaviota Federal en la ciudad de Mar del Plata. Todas estas distinciones correspondieron al rubro Mejor Programa Cultural. Recordemos también al staff de Eureka Radio, que estuvo compuesto por Sergio Guzmán en la conducción, Zulma Silva y Carlos Ceballos en la locución en segmentos especiales, Luis Alberto Clos, Raúl Durán, Marcelo Pugliese, Raúl Podestá, Carlos Golleri, con la producción general de nuestro querido amigo y compañero y colega que está trabajando, ya tuvo estas premiaciones, estamos hablando de Alejandro Vallejos. Así que mucha suerte, muchos éxitos para Eureka Radio, que se va directamente para el Martín Fierro Federal. Ahora sí, antes de irnos, como siempre, nosotros tenemos al final de este espacio, de este canal, tenemos algún video viral, algún meme, alguna foto, algo que se está viralizando en las redes sociales. Nos encantaría que sea alguno que vos nos envíes a través del 374-280-006, lo digo bien, y allí, bueno, podés enviar tu foto, tu video, lo que vos quieras, que sea lo que cierre Hashtag Formosa Informa. Mi nombre es Malena Toledo, nos encontramos mañana, ¿te parece? Y gracias por estar allí. Besitos, chau, chau.